Antes de ver este video, te recomiendo suscribirte a este canal, y activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando subo un nuevo video. Gracias. Consejo para la ciática en el hogar número 1. Está bien hacer ejercicio. Puede parecer antinatural hacer ejercicio cuando siente dolor, pero las investigaciones sugieren que descansar demasiado puede agravar los síntomas de la espalda y las piernas. En su lugar, incorpore ejercicio suave en su día para aliviar su ciática. La clave es suave el ejercicio no debe ser doloroso ni extenuante una caminata alrededor de la cuadra sí sé que no es en casa pero está lo suficientemente cerca es un gran ejemplo de actividad física que mantiene la columna vertebral fuerte sin causar ningún daño adicional además de fortalecer la columna por ejemplo ejercicios básicos como planchas una columna más fuerte protege y mejor contra el dolor el ejercicio desencadena la liberación de endorfinas para reducir la percepción del dolor Consejo casero para la ciática número 2, estírelo. Incorpore estiramientos suaves a su rutina diaria. El estiramiento es una excelente manera de mejorar la flexibilidad de la columna, y el rango de movimiento al mismo tiempo que desarrolla la fuerza central y la columna. Además, la mayoría de los estiramientos son lo suficientemente simples como para hacerlos mientras mira las noticias o su película favorita. Estos son algunos de nuestros estiramientos suaves favoritos que pueden ayudar a aliviar el dolor del nervio ciático postura de la paloma reclinada. Acuéstese boca arriba con un pie apoyado en el suelo, la rodilla apuntando hacia arriba. Cruza el tobillo de la otra pierna sobre la rodilla. Estírese hacia adelante, levantando la parte superior de la espalda del piso si es necesario, y tome su espinilla con ambas manos. Tira de tus piernas hacia tu pecho. Sostenga durante al menos cinco respiraciones y suelte. Repita de tres a cinco veces. Giro supino. Acuéstese boca arriba y lleve las rodillas hacia el pecho, tan alto como se sienta cómodo. Extiende tus brazos. Baje ambas piernas hacia un lado. Girar la cabeza en la dirección opuesta. Aguanta al menos cinco respiraciones. Regresa a la posición inicial y repite del otro lado. Repita ambos lados de tres a cinco veces. Inclinación hacia adelante sentado. Siéntese derecho con las piernas estiradas frente a usted, los pies flexionados. Inhala y levanta los brazos por encima de la cabeza. Exhale y lleve los dedos de las manos hacia los dedos de los pies y el pecho hacia los muslos. Sostenga durante al menos 5 respiraciones y suelte. Repita de 3 a 5 veces. Estiramientos gato-vaca. Comience a cuatro patas con la columna neutral. Inhala y arquea la espalda, mueve tu estómago hacia el suelo. Exhala y pasa a neutral hasta que tu espalda esté arqueada con la parte superior de la espalda alcanzando el techo. Vuelve a la neutralidad. Repita de 10 a 15 veces. Perros pájaro. Comience a cuatro patas con la columna neutral. Inhala mientras enderezas y levantas un brazo y una pierna opuestos. Tu pie izquierdo apunta hacia adelante y tu pie derecho apunta hacia atrás, o viceversa. Aguanta al menos 5 respiraciones. Regrese al neutral y repita con el otro brazo y pierna. Repita de 3 a 5 veces. Consejo para la ciática en casa número 3. Tome la bolsa de hielo y la almohadilla térmica. Alternar la terapia de calor y hielo puede proporcionar un alivio inmediato del dolor del nervio ciático. El hielo puede ayudar a reducir la inflamación, mientras que el calor estimula el flujo de sangre al área dolorida, lo que acelera la curación. El calor y el hielo también pueden ayudar a aliviar los espasmos musculares dolorosos que a menudo acompañan a la ciática. Aplique una bolsa de hielo en el área dolorida durante 15 minutos una vez cada hora y luego aplique calor durante 15 minutos cada 2 o 3 horas. Recuerde usar siempre una barrera, como una toalla, para proteger su piel cuando use calor o hielo, y nunca duerma mientras usa la terapia de calor o hielo. Consejo casero para la ciática en grado 4, renueve su postura. Ya sea que esté trabajando en su escritorio o descansando en casa, si permanece en la misma posición durante demasiado tiempo, es posible que su dolor de ciática aumente. Variar su postura cada 20 minutos, y usar una postura adecuada puede ayudar a aliviar la presión de la columna y reducir los síntomas de la ciática. Consejo para la ciática en el hogar número 5. Diríjase al botiquín. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, AINE, de venta libre, OC, pueden ayudar a aliviar los síntomas de la ciática cuando aparecen. Los AINE pueden ser una buena opción porque alivian tanto la inflamación como el dolor, a diferencia del paracetamol, Tylenol, que solo reduce el dolor. Sin embargo, los AINE conllevan riesgos para la salud que debe comprender antes de usarlos, así que asegúrense de hablar primero sobre su seguridad con su médico. Los ejemplos de AINE de venta libre incluyen ibuprofeno, Advil, Motrin, aspirina, ecotrin, inaproxeno, aleve. Cuando su fiática justifique una visita a su médico. Es importante reconocer cuando las terapias en el hogar no alivian la fiática. Si estos tratamientos no lo ayudan, puede ser el momento de ver a su médico personal o especialista en columna. Cualquiera que sea la razón, algunos síntomas de la ciática son verdaderas emergencias médicas. En casos raros, retrasar la atención médica podría provocar o causar daño permanente a los nervios. Si experimenta alguno de los siguientes, consulta a su médico lo antes posible. Tiene dolor intenso en la parte baja de la espalda y las piernas. Experimenta síntomas relacionados con los nervios, como debilidad, entumecimiento, hormigueo o dolor similar a una descarga eléctrica. Su dolor no mejora después de dos semanas. Su dolor empeora, incluso cuando usa terapias en el hogar. Tiene pérdida del control de los intestinos y o la vejiga.